Bueno, pues, como siempre, para mí es un gusto llevarles, pues, imágenes de este evento que, primero Dios, estará. La gente ha respondido bien en la preventa y, bueno, agradezco a toda la gente que tiene la confianza de estar con nosotros, de, más que nada, de venir a este gran evento, ¿no? Aquí es el evento donde les habíamos comentado. Y, bueno, aquí está ya Sonido Ecos. Ya llegó desde la madrugada. De este lado, como pueden ver, está Juventud Latina. Una chela. Ahí ya van dos audios. Juventud Latina. ¿Qué pasó? Y bueno, estrenando su trailer Sensación Barranco, que está de este lado. Ya también ya. Ahí van tres audios. El trailer que ven al fondo es de El Escandaloso. Cuatro audios. Ahí ya van con El Escandaloso. Atrasito de él está el camión de Mamarrumba. Otras buenas, a dar las imágenes. Ya están los seis audios aquí. A todos mis amigos que me están escuchando, me están viendo. Aquí está el camión de Mamarrumba, ya también ahí. De este lado, aquí está el eje 6. Y allá está Caribbeans, ya están bajando el equipo Caribbeans. Este va a ser en toda esta calle aquí. Bueno, pues para informarles que todo está listo y confirmado. Todo está, ya los seis audios ya están aquí. Seis audios que prometimos, como siempre queremos cumplir al público. Pues lo que se promete se cumple, ¿no? Por respeto y admiración al público. Y pues agradecerles de la misma forma que estos bailes lo estamos haciendo porque el público ha estado apoyando este movimiento, que es un movimiento muy hermoso. Y hoy la verdad me siento muy contento porque hoy habrá talentos, nuevos talentos que han hecho cosas importantes. Hoy nos damos aquí también a la tarea de ver este tráiler de Escandaloso, que parece también está estrenando. Digo, ese esfuerzo de ellos mismos, sonidos que los veían pequeños y ahora ya son grandes sonidos, ¿no? Entonces yo creo que ese esfuerzo lo aplaudo, ese esfuerzo hay que, pues hay que reconocerlo, ¿no? Y hoy lo estamos reconociendo haciendo este gran evento para ellos. Y a la gente que nos preguntaban, todo esto va a ser el estacionamiento. Ahí está, todo esto va a ser el estacionamiento, obviamente seguro para toda la gente que van a venir con autos. Ese es el estacionamiento. Y obviamente todo esto es el lugar del baile. El lugar del baile empieza desde aquí, desde esta casetita, hasta allá, hasta donde se ve el camión de la conga. Bueno, que es del equipo de Fausto Perea. La gente que no ubica, o les explico, este es el eje 6 que viene de la central de abastos. Vinieron de la central de abastos a donde acaba la colonia de Renovación del lado izquierdo y la colonia de Vicente Guerrero del lado derecho. Pueden a medio parque, cuando empiezan los parques a medio parque, está este lugar. Este es el eje 6. Estamos entre eje 6, entre Avenida Guelatao y Genaro Estrada. O Avenida Galatao y entre las colonias Vicente Guerrero y Renovación. Aquí estamos. Aquí estamos, ustedes pueden ver allá de aquel lado Saltianguis. Y bueno, saludos a toda la gente que pues hoy nos acompañó en la mañana, que llegaron desde la 1 de la mañana. Fueron llegando estos grandes sonideros. Para mí, le repito, para mí tienen mi admiración y mi respeto, porque han hecho una labor importante. Es bonito que estos jóvenes talento hoy se han puesto en un lugar muy importante donde la gente les ha dado ese lugar, y es bonito. Es bonito para mí hacer un evento como este, diferente, donde hoy los jóvenes vienen a expresar y a su sentir y con sus audios propios, con sus audios que los identifica. Yo creo que es, no sé, para mí es un privilegio que hoy ellos estén aquí con nosotros. Saludos a toda la gente que nos está viendo. La preventa ya nomás será aquí en el lugar, el que guste venir aquí, y en la noche aquí nos vemos. Ubicación, ahí están los números en las publicidades, para la ubicación. Sí, aquí está, sí, papi. Bueno, saludos a toda la gente que nos está viendo. Vamos a saludar a mi comadre Tongolele, que está aquí. El costo del boleto en la taquilla costará 80 pesos, para la gente que me están aquí preguntando. Para Lupis Lupe, Guadalupe, que nos está viendo, toda la gente que ya empieza a conectar, ya todos están haciendo movimientos porque ya van a empezar a bajar desde ahorita. Obviamente Fausto Perea está de aquel lado,
es bonito también verlos aquí, cómo se están preparando para su gente, decirle cómo tienen que conectar, es bonito. Y bueno, aquí ya los trailers se están moviendo porque ya va a haber una, ya van a empezar a bajar, ¿no? Debidamente como debe ser. Y bueno, hoy un gran evento, como siempre, dedicado para el público que siempre nos acompaña. Gracias a toda la gente que hoy está aquí. Vamos a saludar a los chaparritos también. Señor Caribia, saludos. Los esperamos con todo. Señor Lalo. Ya, papi, los chaparritos también. ¿Están repetidos o son gemelos? Bueno, pues ya estamos haciendo movimientos porque ya van a empezar a instalar como debe de ser, ¿no? Bueno, pues todo listo, confirmado y preparado aquí en este lugar, como siempre. El otra vez nos preguntaban de lugar, sí, la gente tenía esa inquietud porque allá fue de tierra y bueno, ya nos están acabando, quiero informarles el lugar que nos van a asignar para, es una plancha de cemento, que yo creo que para otro evento lo vamos a hacer allá para que vean ese lugar, pero bueno, por lo menos aquí porque mucha gente no le gustó la tierra y entiendo que hay mucha gente, por respeto y admiración a ustedes, siempre yo creo que lo más importante es darles un lugar digno, ¿no? Para que bailen, para que disfruten y que bueno, pasen una noche bonita, una noche sensacional, y yo creo que hoy no va a ser la excepción. Yo estoy seguro que hoy va a haber muy buena música por parte de esos grandes exponentes, muy muy buena música, va a haber una locución importante, impecable, un ambiente, un sabor, porque lo traen la juventud, la verdad se impone, la juventud es algo que está causando muchas cosas importantes. Y bueno, pues no me queda más nada que decirles y al ratito nos vemos aquí, a toda la gente que, bueno, pues nos acompañó, muchas gracias. Dice, vamos a Daniel Moralejo, saludos, Cuni González, Francisco Javier, mi compadre Alberto Calderón, un fuerte abrazo a mi gran amigo de Alberto, Nero de la Salsa, Jorge Gustavo, a toda la gente que nos está viendo, Lupis, gracias, Moni González, muy buen cartel, sí, yo creo que lo hicimos, repito, con la intención de que ustedes se lleven un buen sabor de boca, un buen sabor de oídos y un buen sabor de, se podrá decir, de pies, porque van a bailar, ¿no? Entonces, bueno, pues hoy no me queda más que agradecerle al público, agradecerles todo lo que pues ustedes han hecho este lugar, agradecerles que pues tienen esa atención hacia este lugar, hacia los sonidos que vienen a tocar aquí. Yo creo que eso es bonito. Saludos a toda la gente, nos vemos al ratito aquí. Vamos a seguir saludando a Mónica Ocampo, dice para mi gran amiga Giovanna Almaraz Rojas, saludos, 8 Sonorámico, la güerita Solís, un fuerte abrazo a mi güerita, para Iván Sánchez Reyes, mucha gente que se está conectando, Eric Mendoza, muchacho alegre, Muriel, mi Fausto, saludando a la banda. A toda la gente que ya alcanza a ver este video, que lo compartan y que nos acompañen en la noche. Ya tenemos todo preparado para esta gran batalla aquí en Playa. Gracias, Fausto. Bueno, pues nos despedimos. A ratito hacemos otras imágenes. Gracias.